Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Una linda tarde para todos los buenos amigos. Y a todos los buenos amigos, a los hermanos, a donde quiera que nos visualicen en horas de la noche. O supuestamente en horas de la tarde, pues estamos aquí con 6:36 hora nacional. Mandamos saludos a todos los buenos amigos, los que ya están conectados a través de nuestra plataforma digital de Multimedia TV Mitofoting. Les estamos mandando los saludos para cada uno de ustedes, donde quiera que nos visualice en esta hora de la tarde. Pues aquí estamos llevando una pequeña música, quizás de tristeza, de dolor. Sinceramente, todos sabemos muy bien, a los que nos visualiza en las redes sociales, ¿qué ha pasado a los amigos, a los hermanos guatemaltecos, sinceramente los de Cometancillo, San Marcos? A mí me ha dado tristeza de escuchar. Y también hay muchos amigos, a veces solo lo suben a través del internet. O solo lo suben solo para como que es un negocio, pero no es así. Pero sinceramente, como humano que somos, pues me ha tocado el corazón y me ha dolido tanto por todos los amigos que han ido a luchar, a todos los que están en Estados Unidos. Todos sabemos muy bien cómo nos vamos. Unos se van diciendo me voy, llegaré o regresaré. O me muero. Pues uno se va dispuesto. Pero lastimosamente, lamentamos la pérdida de 11 personas de Cometancillo, San Marcos. Pérdida de tiempo. O perdieron la vida en Tamaulipas, México. Les deseamos de corazón. Pues es una tristeza grande. Pero bueno, ni modos. Estamos haciendo una transmisión en vivo, en directo. No es porque queremos saludarles. Estamos solicitando sus ayudas, sus apoyo. De corazón que lo puedan apoyar, pues bueno. Gracias a los amigos. Que ya tenemos la lista en nombre aquí en una hoja de cuaderno. Los hermanos, los amigos que están en Marieta, Georgia. Especialmente al amigo Belisario Pérez, a hermano Moisés Ambrosio, a Jorge Ambrosio, a Candelario Méndez. Pues esas personas de corazón hayan juntado un poquito de dinero. Y para mandar a la familia, que ellos están en duelo, que ellos están en dolor por pérdida de la familia, que supuestamente pensaron de ir a trabajar. Yo creo que todos y todas los amigos que se van a luchar a buscar un sueño americano, se van por una pobreza, no se van porque quieren ir, o porque solo quiere ir a visitar o quiere ir a pasear
en lugares lejanos, dejando a la familia, tristeza, tristeándole. Y sinceramente, pues uno, la lucha es duro. Lamentamos cuando uno se va. Yo me incluyo en las con ustedes. Cuando yo me fui, pues mi papá, mi mamá, pues ellos no quisieran que me fuera. Pero uno sabe muy bien por qué se va, porque no, realmente no tenemos nada. Quizás solo una unos cuerpos de terreno o algunas que no tienen. Pues uno quiere ir a prosperar, a hacer una casita, porque supuestamente en nuestro país, pues aquí supuestamente no hay trabajo. Ay, pues, pero no igual que estando ahí. Yo creo que todos los que nos visualizan, los que laboran en el país de Estados Unidos, reiteramos los saludos para todos y todas de corazón, que lo estamos haciendo a través de la plataforma digital de Multimedia TV Mi Torre Fuerte. Pues queremos apoyar a esa familia que haya quedado con duelo, con deuda. Todos sabemos muy bien cuando uno se va, pues se sacan presto dinero, nadie cree que tiene dinero. Uno pensando que solo a recoger dinero allá en Estados Unidos, pero no. La verdad, uno piensa que solo a recoger dinero, pero no es así, todo es trabajar. Pero de corazón lo estamos pidiendo a sus apoyos, sus ayudas. Si es de ustedes de corazón, quiero apoyar con lo que nace de su corazón, no te pedimos entidad. Tenemos al amigo Belisario Pérez González en Marieta, Lloria, nos está ahí recaudando un dinero para la familia. Si usted quiere comunicar, agregar en su WhatsApp o en Facebook, le mando su número de teléfono, es 678-6562-155. 678-6562-155. Ese es el teléfono del amigo que supuestamente está en Marieta, Lloria, recaudando un dinero para la familia. Y yo personalmente voy a ir para allá con la familia, allá en Comentancillo, San Marcos. Esperamos que juntamos un dinero para que nos fuera a, fuéramos a apoyar a la familia. Están dolido, hasta herido del corazón, tristeando por la pérdida de una familia. Todos sabemos muy bien que no es fácil perder a una familia, pero bueno, así tendría que ser. Uno nadie sabe, uno salir a luchar, a prosperar, pero quizás nunca llegamos a un sueño. De los amigos que están allá, los que están elaborando en Cancún, en Tapachula, Chiapas, si quieren comunicarse a mi persona, al 4096-7542, al 4096-7542, con gusto lo podemos, podemos recibir su llamada y recibir lo que usted puede apoyar. Así que le estamos haciendo su, estamos solicitando su apoyo, su ayuda por la familia. Dice el dicho, hoy por ellos, mañana puede ser por nosotros. Así que mis estimados amigos, hermanos, donde quiera que nos visualice en horas de la noche, pues estamos haciendo la cordial invitación para ustedes unirnos en uno, apoyar a toda la gente.
quizá no a todas, pues tal vez a unas personas, a unas familias vamos a ir a dejarles esa ayuda. Y si, bueno, si conseguimos tanto, pues también lo vamos a repartir a cada uno de ellos. Y se lo prometo, transmitir en esta misma página, allá en ese lugar de Comitancillo, San Marcos. Así que desde ya, pues lo estamos haciendo, la solicitud para cada uno de ustedes, los que pueden apoyar. Y también allá en el estado de Memphis, Tennessee, ahí está el amigo Héctor Pérez Díaz. A los que conocen también, usted puede mandar apoyo ahí. Y también yo creo que el amigo Noé Vázquez, que él está en el estado de Alabama, él nos puede apoyar, o él, con él lo pueden ustedes mandar un dinero. También tenemos el número de teléfono del amigo hermano Noé. Es el 561-2010-596. Es el 561-2010-596. Es el número de teléfono del amigo Noé Vázquez. Los que viven cerca en Alabama, usted puede buscar a esa persona o llamar a su número de teléfono. Y con él puede mandar o dar lo que usted nace en su corazón, quizás de $1 a $10, a lo que usted nace en su corazón. Pues así que le estamos haciendo la cordial invitación y vamos a querer leer unos comentarios que lo han hecho. Y pues desde ya, pues estamos haciendo este cordial saludo para cada uno de ustedes, donde quiera que nos visualicen horas de la tarde, quizás en trabajo, quizás en su renta. Pues es lo que estamos haciendo, un apoyo, un ayudo para todos los amigos que haya perdido su vida por luchar, por ir a buscar un sueño americano. Pero quizás ellos nunca pensaron si iba a pasar ese en el camino. Pero ni modo, ¿qué se podría hacer cuando así Dios la quería? ¿O era porque alguien estaban por ahí atacándoles? Todos sabemos muy bien que lo están comentando a través de redes sociales, que un ataque de unos personas supuestamente a eso se dedican. Pero bueno, mucha paciencia, ánimo a toda la familia. Quizás hay una familia que nos visualice en horas de la noche, pues mucha paciencia, ánimo. Les deseamos paciencia en todo. Quizás nunca nadie lo desea eso, pero bueno, de tal manera tiene que pasar así las cosas. Así que reiteramos saludos para cada uno de ustedes, donde quiera que nos visualice en horas de la noche. Pues vamos a leer unos comentarios a lo que nos comenta aquí en este, en esta hora. Dice saludos, dice Ana Pérez, desde allá de Tapachula, Chiapas. Dice Vázquez Dani, ¿qué hay? Dice, pues aquí solo estamos transmitiendo un rato, saludando a los amigos y buscando apoyo para cada uno de ustedes. Dicen Alexander Pérez Pérez, dice saludos amigo. Dice Jefferson Vázquez González, dice hola, saludos, dice gracias por los saludos. Dice Maura Vázquez, saludos, dice Maura Vázquez. Dicen Dagoberto, échale ganas, primo, dice gracias, primo Dagoberto Méndez. La vida es polvo. Reynoso. Un momento. Dice puro sueño, es puro suero oral, dice así es. Saludos a Díaz Hernández. Mandamos saludos a Huasteco Mendoza, saludos, dice amigo, dice gracias, no sé por dónde manda los saludos. Dice Abelardo Contreras, dice a la está tomando suero, brother, dice vos, dice así es.
Dice Ronnie González, dice, hey, primo, ¿de dónde es Producciones Torres? Dice, aquí de Caserío Buenavista de Concepción Tutuapa. Somos de la página Multimedia TV, Mi Torre Fuerte, los que no saben. Su servidor, Daniel González Ambrosio. Tenemos a Benjamín Ramírez Pérez, dice, saludos aquí, visualizando en Cancún, México. Dice, gracias, Benjamín. Dice Elías Hernández, dice, qué puro de sus sueros. Dice, primo, dice, nada de chula. Dice, ni el gallo, pura vida. Dice, pues aquí andamos, primo, no tanto vida, pero aquí lo llevamos. Dice Yaritza Morales, dice, ¿y tú qué expone, Daniel? Dice, nosotros exponemos algo de dinero y también la transmisión lo vamos a llevar. Especialmente nos vamos con el hermano, profesor Domitilo, estaremos allá. Con la familia, los que están en duelo supuestamente, para el día miércoles, pero sin antes. Queremos dar la cordial invitación para cada uno de ustedes que para el día domingo, 8 de la mañana, estaremos transmitiendo en vivo en María Tayoria con el amigo Belisario Pérez y también el hermano Moisés, dándole una acción de gracias por todo en lo que ellos ya lo van a tener en la mano, los que van a enviar ya supuestamente para la familia, que ya lo vamos a ir a visitarlas. Esta primera vez lo está haciendo la página Multimedia TV, pero gracias con los ayudos de los amigos, los hermanos. Y saludos, dice Hernández Misael, nota de duelo, así es. Dice Timoteo Pérez, dice, supuestamente, pero no, dice. Dice Alejandro Hernández, dice, es cierto, dice. Si mi sobrina ya se murió también, dice, hija de Marcos González Reynoso. Lamentamos, amigo Alejandro Vázquez, con su pérdida de su sobrina. Quizás tenía ese sueño de llegar a ese lugar, pero la vida, nadie lo sabe. Sinceramente, uno piensa de llegar, pero a veces en medio camino nos fracasamos. Pero mucha paciencia, ánimo, Alejandro Vázquez. Dice Vázquez Noé, dice, si es, significa no es seguro cuando dicen, supuestamente, dice Noé. Saludos, amigo Noé, desde allá, desde el estado de Alabama. Dice Timoteo Pérez, dice, a ver si entrego los 100 que ya le entregué a Belisario Pérez González. Dice, sí, supuestamente ya lo tiene en la lista. Bueno, no me ha pasado toda la lista, supuestamente, amigo Timoteo, pero él ya tiene la lista. Ahí todos los amigos, las personas, se va a pasar ahí la transmisión. Esperen el domingo 8 de la mañana. Estaremos transmitiendo en vivo a través de esa misma página, y yo en personal voy a transmitir allá con los familiares allá en Cometancillo, San Marcos. Dice Jefferson Hernández, dice, ¿y para cuándo se va a depositar ya en el lugar? Dice, pues para el día miércoles nos vamos a ir a dejarlo allá. Y también dice Wilfido Pérez, dice, ¿será tú borracho? Dice, si es verdad lo que están haciendo, dicen, que Dios les bendiga, dice, siempre, oh, dice, que lo que quieren para tu chela, dice, si así no, uy, dice, no, mis estimados, ese no es un relajo. Si nosotros estamos haciendo de corazón y lo vamos a hacer de corazón, nosotros no estamos haciendo porque uno quiere pedirle limosna. Gracias a Dios, pues Dios nos ha puesto los pies, las manos. Sabemos muy bien cómo agarrar dinero. Cada en quien luchamos a nuestra propia cuenta, pero esto lo vamos a hacer de corazón para toda la familia que supuestamente está en deuda. Supuestamente están en dolor.
perder una familia no es fácil. Y casi todas los que se van, todos sabemos muy bien, se hace gasto un dinero desde aquí hasta allá, pues sinceramente los que conocen, los que no, pues dicen tal vez no, eso es una mentira, pues eso no es mentira. Si estamos haciendo la verdad, cuando nosotros hablamos como grandes, pues sí lo hacemos como grande, y cuando queremos hacer un relajo, un chiste, eso es un chiste. Así que saludos a todos los amigos, que los que creen y los que no, pues de tal manera, pues como dijo, esa no es una promoción, es un político. Simplemente lo estamos haciendo algo de corazón, ayudar a la familia. Dice Huesteco Mendoza, dice muy bien, dice voy a llamar a Noé, dice desde Guatemala, dice a ver si me manda unos $500, dice pues así es mi estimado, a ver si nos alguien quiere apoyar con el amigo Noé Vázquez y con el amigo Héctor Pérez en, allá en Memphis, Tennessee. Y también con el hermano Timoteo Reynoso, los que conocen allá en Mississippi, en Laureles, Mississippi, ahí está el hermano amigo Timoteo Reynoso. También él está ahí abierto, está con los brazos abiertos, con las manos así extendido, para recibir a lo que usted nace de su corazón, lo que quiere darle para esa familia, pues también lo puedo hacer, dice Vázquez Daniel, lo que no puedo... puedo dar, dice, ni ayuda contigo, puede enviar a tu nombre, dice, está bien, pues supuestamente de aquí estamos también, podemos recibir con gusto, lo puede hacer a nombre de Daniel González Ambrosio, se puede comunicar al 4096-7542, y pues supuestamente ya nos vamos a ir a dejar para el día miércoles, allá en ese lugar con los familiares, con los familiares de los muchachos, las muchachas que hayan perdido la vida por una lucha, por un sueño. Así que mandamos saludos a los buenos amigos, los que están conectando de nuevo, a los que ya escucharon, los que no, pues estamos buscando un apoyo, una ayuda, lo que nace de corazón. Se vale desde un quetzal a 100 quetzales, se vale de un dólar hasta $100, como usted quiere hacer. Allá en diferentes lugares, pues está en Alabama, allá en Marietta, Georgia. Así que saludamos a todos los buenos amigos, a donde quiera que nos especialice. Dice Galindo Leina, saludos amigo, dice gracias. Dice Hulda Ramírez, saludos, dice desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Dice Darinel Domingo, dice saludos aquí viendo en Isla Mujeres, bendiciones y gracias, mis estimados, mis amigos, mis seguidores. Dice Neymar González, saludos desde Tennessee, dice gracias Neymar por los saludos desde allá de Tennessee. Muchos amigos que nos visualizan en Memphis, Tennessee, en Chattanooga, Tennessee, en otros lugares de Tennessee, pues saludamos a para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles en esas horas de la noche, dice Ambrosio David, dice, hola jefe, dice, ¿qué pasó mi estimado? ¿Cómo estamos por ahí? Reiteramos saludos para todos los buenos amigos, los que no me conocen, los que no, pues soy Daniel González Ambrosio de Caserío Buena Vista de Concepción Tutuapan. Dice Elías Ramírez Pérez, dice, saludos amigo, dice, desde Atlanta, Georgia, dice que Dios te bendiga a todos, dice, esa familia doliente, dice, así es mi estimado. Ojalá Dios le consuela a cada familia. Dice Alejandro Vázquez, dice, al principio dice, no lo creía, dice, pero ahora dice, sí lo creo, dice. Soy hijo de Eulalio Reynoso Pérez, dice. Ni modo, dice, ya nos fue, dice, pues bueno, mucha paciencia a los que han perdido la familia. Mucha paciencia, Alejandro Vázquez, dice, ¿me podrían repetir el número de, por favor, dice? No sé cuál número quiere usted, Alejandro, no sé si de ahí en Georgia o en Alabama, o mi número personal. Tengo el número personal al 4096-7542. Y tenemos el número del amigo Belisario Pérez González, es el 678-6562-155 al
678-6562-1-55. Y también tenemos el amigo Noé Vázquez en el estado de Alabama con el número 561-20-10-596. Al 561-20-10-596 es el número del amigo Noé Vázquez. Está en el estado de Alabama. Así que usted quiere comunicar, comunícalo. Y si puede dar. Y si, pues, de todas maneras, no hay problema. De tal manera, desde ya, pues mandamos saludos y gracias por visitar. Dicen Drailer Humberto Ambrosio Díaz. Dice: te felicito, brother. Dice lamentable, dice, cuando dejan todo. Vamos a poner la música. Cuando uno todo dejan la tierra, dice, familia, dice, al final del camino, ese sueño, dice, llegan al final doloroso, dice. Saludos desde Colton, California. Gracias, mi estimado Humberto, mi estimado amigo, dice Huisteco Mendoza, dice, siguen adelante, amigo, dice, con su transmisión, dice, bendiciones para usted, dice, amigo, dice, gracias, estimado amigo Huasteco Mendoza. Así que dice a Méndez Pérez Joventino, saludos, cuñado, dice, aquí viendo en Japón, y saludos a los amigos que nos visualicen en Japón, será en Japón o donde nos visualiza. Saludos, dice Dani Vázquez, dice, mándame tu número para comunicarte bien, amigo, dice, mi estimado, dice, a los que están viendo todavía, pues, mi número es 4096-7542-4096-7542, nos puedan buscar a través de la página o también a través del Facebook Daniel González Ambrosio. Y también, si nos quieren buscar en WhatsApp, también nos pueden agregar. También ese es el número del WhatsApp que tenemos nosotros. Dice Florentín Méndez, buena transmisión. Dice saludos aquí. Ahí dice saludos desde Memphis, Tennessee. Gracias, amigo Florentín Méndez, por los saludos. Dice Yaritza Morales, dice, Dios te bendiga, hermano. Dice Daniel, dice, por ser todo, por todo, dice, de corazón, de saludos desde Cancún. Gracias, Yaritza Morales, con los saludos desde allá de Cancún. Dice Alejandro Vázquez, dice, te agrego en Facebook, mejor, dice, está bien, nos agrega en Facebook. Y también nos pueden buscarnos en Instagram como Multimedia TV Mi Torre Fuerte, también en el Twitter estaremos ahí de lo mismo, del Multimedia TV Mi Torre Fuerte. Saludos a Hernández Méndez, dice, ¿qué tal, mi brother? Dice, aquí estoy viendo en Kenton, Georgia. Dice, saludos a los amigos que nos visualicen en Kenton, Georgia, especialmente a los buenos seguidores allá que nos visualicen en Kenton, Georgia, en Marietta, Georgia. Saludos a Elías Hernández Pérez, disculpen, dice, ¿quién está recaudando en Georgia? Dice, es el amigo Belisario Pérez González. A los que no escucharon, el número de teléfono del amigo Belisario Pérez está en Marietta, Georgia, o el amigo Moisés Ambrosio, el hermano Moisés, o el hermano Jorge Ambrosio, y también a David Ambrosio. Usted puede buscar también al Facebook, también se lo encuentra Moisés Ambrosio, o Belisario Pérez González. Ahí tiene su teléfono al 678-6562-1-55. Así que si usted quiere visitar al amigo o llamarle, pues él puede llegar a recoger ese dinero donde quiere que usted se ubique. Dice César Charlie, así es, amigo, dice, el viaje es así, en el norte, dice, escucha que es muy famoso, pero al pesar de venir, dice, no es tan fácil. Saludos, amigos, desde aquí, del estado de Alabama, dice. Gracias, César Charlie, por mandar los saludos desde el estado de Alabama. Si usted quiere apoyar con un dolarito, con una cora, supuestamente no pasa nada. Es un ayudo. Lo estamos de corazón, bien dicho. El que da con las manos sueltos, así lo reciben.
La bendición viene de cada uno de nosotros, de parte de Dios Todopoderoso. No lo estamos haciendo porque uno quiere cobrar un dinero. Lo estamos haciendo de corazón para ir a visitar a la familia. Eso ha nacido del corazón de los personal de la página Multimedia TV Mi Torre Fuerte, porque muchos que han compartido, muchos han subido fotos, pero quizás solo están haciendo así una publicidad, pero no estamos, están haciendo algo para ir a apoyar a la familia que supuestamente están en duelo, que están en deuda supuestamente. Muchas personas se van a trabajar, a luchar, pero al final unos llegan, otros pierden la vida. Pero mucha paciencia. Saludamos al amigo Efraín Laines Méndez desde la ciudad de Playa del Carmen, Cancún, México. Nos visualiza el amigo Efraín. A ver si nos manda los saludos, mi estimado Efraín. Algunas veces hemos estado también compartiendo juntos allá en Las Brisas, en el campo de Las Brisas, en la comunidad de Buena Vista. Ellos supuestamente bailaron ese día, mi estimado Efraín. Coméntalo. Saludos a Ruyerin Pérez, el hijo del amigo Efraín Laines. Así que reiteramos saludos de nuevo a Pérez Méndez. Dice, paciencia a la familia. Dice, así es, mi estimado. Dice, no es fácil uno de viaje. Dice, así es, los que conocen de viaje. Los que no, pues bueno, pues uno lo van conociendo cuando uno empieza a viajar. Dice Maynor Méndez López. Dice, mucha resignación a las familias dolientes. Dice, saludos desde Alabama. Gracias, Maynor, con los saludos desde estado Alabama. A ver en qué ciudad nos visualiza, Maynor. Saludos, dice, que Dios les bendiga a la familia. Dice, a los que han perdido su familia. Dice, solo Dios lo sabe de lo que pasó. Dice, así es, este amigo Pérez Méndez. Aquí viendo, dice, desde Albertville, Alabama. Saludos a los amigos de Albertville, los que nos visualizan en Albertville, en Boas, Alabama, en Crossville, Alabama, en los que nos están en Kilpatrick, Alabama. Saludos a todos y a todas, donde quiera que nos visualice, en horas de la noche. Ya son a las 7:07, hora nacional de Guatemala. Dicen Hernández Méndez, dice, ¿qué pasó, amigo? Dice, no pasó nada. Solo estamos solicitando un apoyo a todos los amigos. Dicen Ambrosio Vázquez Adalberto, o especialmente el amigo Jorge. Dice, saludos desde Marieta. Dice, gracias, mi estimado amigo, por mandar los saludos desde allá de Marieta, Georgia. Saludos a Maynor Méndez López. Dicen en Alabama, en Albertville. Saludos a los que nos visualizan en Albertville, allá por la orquídea, supuestamente en la tienda mexicana. Dice Maynor González, no puedo repetir el número de las personas que viven en Memphis, Tennessee. Más al rato yo voy a pedir el número del amigo Héctor Pérez, o Héctor Eulalio Pérez Díaz, supuestamente así se llama en su Facebook. Dice Neymar González, ¿me puede repetir las personas que viven en Memphis, Tennessee? Supuestamente sí. Vamos a pedir el número más al rato y hoy lo mandamos a través de ese comentario que usted lo hizo. Así que de nuevamente reiteramos saludos para todos los buenos amigos a donde quiera que nos visualicen horas de la noche. Gracias por visualizarnos. Saludos al amigo Timoteo Reynoso González. Saludos a Belisario Pérez, a Candelario Méndez, a Jorge Ambrosio, a David Ambrosio, especialmente al hermano Moisés. Y desde ya pues estamos haciendo la cordial invitación para cada uno de ustedes que no nos deja visualizar. El domingo 8 de la mañana estaremos llevando una oración por todo el dinero que van a recaudar para ese día. Bueno, nos manda el amigo Héctor Pérez, dice, su número de teléfono es 91-901-3159-196. Es el número del amigo Héctor Pérez. Si ustedes quieren unir con aquel, todo se puede. Un dólar, una corita. Está bienvenido su apoyo, mis estimados amigos, amigas, hermanos en Cristo. Apoyamos a la familia doliente. Yo creo que no es fácil de que una familia que fuera
Pero bueno, mucha paciencia en todo lo que ha pasado. Dice Ignacio Pérez, un saludo, amigos, suerte, dice a todos, dice, bien, dice, tu comentario, échale ganas, dice, saludos a todos los que me conocen, dicen, supuestamente al amigo Efraín, supuestamente, estuvo compartiendo las amistades, los amigos, en la comunidad de Buena Vista, en Las Brisas, en Plan Zaxal. Dice Jefferson Vázquez González, dice, paciencia a la familia, dice, nadie sabe, la vida siguen, dice, podrían pasar, dicen, así es, mi estimado amigo, saludos, dice Elmer Reynoso, dice, hola amigo, dice, saludos desde Cancún, México, que Dios te bendiga, dice, gracias, amigo, saludos, dice, desde Cancún, dice Jefferson Vázquez, saludos, dice Maridelman Hernández Pérez. Así que reiteramos saludos para cada uno de ustedes, donde quiera que nos visualicen horas de la noche. Y también desde ya, pues hacemos la cordial invitación para cada uno de ustedes. No nos dejan visualizarnos para el día miércoles, desde ya de Comentancillo, San Marcos, visitando a unas familias. Pues supuestamente para el día, a ver qué hora podemos llegar, pero ahí lo vamos a ver, estén al pendiente con nosotros, a ver qué hora podemos llegar con la familia, porque supuestamente no tenemos bien exacto qué hora podemos llegar, supuestamente. Saludos, dicen el visito Granado Corazones. ¿Quién se murió, amigo? Dice, pues los muchachos, los que ustedes están, los que visualizan, los que miran allá, los que están visualizando en diferentes páginas que hayan subido fotos, que los amigos, los muchachos, jóvenes, señoritas, que hayan perdido su vida por ir a buscar un sueño americano desde allá de Tamaulipas, México, pues supuestamente de una masacre, supuestamente así lo comentan, que ellos hayan perdido la vida. Pero mucha paciencia a toda la familia, a los que están conectados, a los que nos visualizan, pues eso lo estamos haciendo de corazón para ir a apoyar. Quizás no vamos a llevar una cantidad, pero lo vamos a hacer de corazón. Dice la Biblia, hacer de corazón, hacer de corazón para el Señor, no para los hombres, supuestamente. Nuevamente reiteramos saludos a Alberto Vázquez, saludos amigo Daniel, dice, Dios te bendiga, dicen a los paisanos que fallecieron de Tamaulipas, Dios sabrá, dice, por ellos, dicen, aquí viendo en Chicago, saludos mi estimado amigo desde allá de Chicago, saludos Alexander Pérez desde Cancún, México, en diferentes lugares donde nos visualizan, quizá en Sorrento, en su trabajo, pero aquí estamos mandando los saludos de corazón, aquí en el corazón de Caserío Buena Vista de Concepción, Tutuapa. Supuestamente somos de Buena Vista, los que son de Buena Vista, los que son de Concepción, los que son de otras aldeas, especialmente los amigos que donde hemos estado con ellos, dicen Gumer López, dice lamentable, dice lo que ha pasado, dice amigo, dice amigo, dice gente, solo Dios sabe, dice. Solo Dios sabe, saludos desde Florida, dicen. Retiramos saludos a Gomer López, donde quiera que nos visualicen horas de la noche. Pues así que gracias por visualizarnos, pues aquí estamos llevando nuestra pequeña transmisión. Saludos a cada uno de ustedes. Dice Alma Reynoso Macario, dice, lindo transmisión, amigo, dice, gracias. Pues bueno, no estamos también con el completo con el equipo, pero aquí estamos haciendo lo posible. Desde ya estamos haciendo la cordial invitación para cada uno de ustedes que no nos dejan visualizar allá en Marieta, Georgia. Vamos a hacer una transmisión para el día domingo, 8 de la mañana. Y ya vamos a hacer una acción de gracia o agradeciendo al dinero, a la ofrenda que usted había dado para mandar a la familia doliente. Y también pues ya para el día miércoles estaremos entregando allá en el lugar Comentancillo San Marcos, en el municipio de Comentancillo San Marcos. Bueno, quizás los amigos están en unos caseríos, pues lo vamos a buscar, supuestamente. Dice Timoteo Reynoso Ramírez, dice, bendiciones hermano Daniel, buena transmisión, dice, gracias amigo hermano.
Desde allá de Laureles, Mississippi, nos visualiza el amigo Timoteo también. A ver si me puedes mandar tu número de teléfono, amigo o hermano Timoteo, para que nuestros amigos lo puedan ver en la pantalla de la cámara, para que si ellos pueden apoyar también, pues lo pueden hacer. Ya les dije, todo se vale 50 centavos, una cora, aunque un dólar, $5, $10, está bienvenidos. Pues nosotros no estamos pidiendo cantidad, lo que usted nace en su corazón, lo que alcance en su bolsillo, lo que usted tiene corazón por esa familia que haya perdido su familia. Y también está en deuda. Todos lo sabemos muy bien. Cuando uno se va, pues es dinero prestado. Todos, me imagino, nadie ha tenido dinero para ir hasta allá, hasta acá, no creo. Todo es prestado y este dinero pues está en deuda los amigos, los hermanos, los familiares. Y aparte de eso, pues ya perdieron sus familias. Pero mucha paciencia a los amigos dolientes que están pasando un momento difícil. Como lo estaba comentando hace rato, quizás hoy por ellos y mañana puede ser por nosotros. Saludos, dice Frailer Pérez Díaz. Saludos, hermano, dice desde Tapachula, Chiapas. Dice paciencia, familia dolientes y bendiciones. Dice gracias, Frailer. Frailen, gracias por los saludos. Muchos amigos que nos visualicen en Tapachula, Chiapas, especialmente a Ana Pérez, a Wendy Mariola González Pérez, a muchos amigos que nos visualizan ya en Tapachula, Chiapas, en Cancún, México. Pues así que reitero, saludo para cada uno de ustedes, así que no nos dejan visualizar desde ya, pues para el día domingo 8 de la mañana nuestra transmisión en vivo, y también para el día miércoles vamos a tener nuestra transmisión en vivo, en directo, con los familiares, los amigos que hayan perdido a sus familiares. Y también desde ya también hacemos una cordial invitación para cada uno de ustedes, que para el día sábado 6 de febrero estaremos transmitiendo en vivo, en directo, en la casa de habitación del hermano amigo Héctor Méndez. Estaremos llevándolo a un cumpleañero, un joven estará cumpliendo año. Para el día 6 de febrero estaremos ahí transmitiendo en vivo, en directo, a través de nuestra plataforma digital de Multimedia TV, Mi Torre Fuerte, ya que están invitados los grupos Avivamiento de Fuego de la Iglesia Pentecostés Palestina, Caserío Las Brisas, y también Palabra de Dios con el hermano siervo Israel Simón. Así que desde ya le estamos haciendo la cordial invitación para que uno de ustedes no nos dejan visualizar. En hora 8 de la mañana o 9 de la mañana estará dando inicio de nuestra transmisión allá en la casa de habitación del amigo Héctor Méndez Hernández, en Caserío Las Brisas, para el día 6 de febrero. Reiteramos saludos a los amigos. Bueno, ya se conectó el hermano Timoteo Reynoso, dicen. El teléfono del hermano es 601-4708-8338. Es 601-4708-38. Así es el teléfono del amigo Timoteo Reynoso. Y si no, pues ahí pueden copiar en la pantalla de cámara. Saludos, dice Axel Pérez. Saludos aquí en Atlanta. Dice, buena transmisión, amigo. Dice, gracias, mi estimado amigo. Dice Natalia González, dice saludos, primo, dice desde aquí en Cancún, México. Saludamos a todos los amigos que nos visualicen en Cancún, México. A Anderson González, a Marta Tomás, a otros amigos que se encuentran allá. Supuestamente nos estamos olvidando del amigo Fernando Simón, que nos visualiza allá en la CTM de allá en Cancún, México. A muchos amigos que están conectados a través de nuestra pantalla de cámara. Gracias por visualizarnos desde ya, pues estamos dando la cordial invitación para cada uno de ustedes que no nos dejan visualizar, para visualizar el domingo. Y también los que quieran apoyar de corazón
a los familiares de los muchachos, de las muchachas que perdieron la vida por buscar un sueño americano y se hayan perdido la vida. Pero bueno, desde ya mandamos los saludos para cada uno de ustedes. Y aquí estamos ya, hora Guatemala, 7:20, hora Guatemala. Saluditos para cada uno de ustedes, que Dios me los bendiga. Yo creo que así aquí vamos a quedar con nuestra transmisión en vivo, en directo. Así que si se gusten, nos comunican a través de el número 4096-7542, 4096-7542, con gusto. Lo podemos llevar o contestar su llamada. Si usted quiere apoyar aquí en Guatemala, en otro municipio, saludamos a los amigos, hermanos de Ixtahuacán, de Colotenango, de San Gaspar, los de San Miguel, Ixtahuacán, especialmente a los amigos dolientes de Comitancillo, San Marcos. Así que tenga una excelente noche para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga para cada uno de ustedes, donde quiera que nos visualice en horas de la noche. Pues bueno, no tenemos casi músicas aquí, pues solo tenemos esa música que estaba sonando del tercer cielo. Así que dice Natalia González, dice: feliz noche, bendiciones en su vida. Dice: gracias a Natalia. Con los saludos también, gracias a ustedes por visualizarnos un rato, pues solo que aquí hicimos para saludarles a todos y para solicitarles su apoyo para toda la familiar que hayan perdido su vida. Pues decía, así que vamos a cortar nuestra transmisión. Que Dios me los bendiga, sería una próxima oportunidad. Y también, pues desde ya le estamos haciendo la cordial invitación a las que no escuchó, pues el domingo estaremos transmitiendo en vivo, en directo, en Marieta, Georgia, y llevándole una oración por la ofrenda que había juntado el hermano Moisés Ambrosio. Dice Rubén García: saludos desde Cancún, México. Dice Rubén, dice Pani González: saludos, primo, dice Fenicia González. Hola, primo, ¿cómo estamos por ahí? Una excelente noche. Mandamos para cada uno de ustedes, pues supuestamente aquí estamos aquí en casita, llevando los saludos para cada uno de ustedes, donde quiera que nos visualice en horas de la noche. Así que ya, pues reiteramos saludos para todos y todas, donde quiera que estén. Que Dios me los bendiga, sería una próxima oportunidad. Dice Marta Tomás: saludos, González Ambrosio. Dice Dani, aquí desde Cancún, dice: saluditos a todos los amigos, a todos los hermanos que nos visualizan en Cancún, México, allá en el crucero, en Avenida López Portillo, allá en La Rejullada, en Avenida Tulum, en Bonfil, en la CTM, donde quiera, en varios lugares de Cancún, México, en diferentes lugares. Así que Dios me los bendiga. Sería una próxima oportunidad, estaremos transmitiendo en vivo, en directo. Saluditos para todos y todas. Que tengan feliz noche y que Dios les bendiga.